Fioravante, el nombre. Clarot, Clarotte. Así se llama. Cuesta pronunciarlo. Fioravante, le dicen. Tiene 91 años. Nació en Strudel, provincia de Buenos Aires. Tenía tan solo un año cuando se lo llevaron a Italia. Volvió a la Argentina a los 27. No quiere hablar de su pasado. No quiere hablar de la guerra, pero es inevitable. La Segunda Guerra Mundial forma parte de su vida. Esta es, no sé cómo decirla, la gente que todos los soldados en la guerra, cuando tienen la medalla de identificación, cuando muere uno, le sacan la medalla. Bueno, esa es la medalla que tenía yo, que tenía en Alemania, cuando estaba prisionero en Alemania. Era de la Marina yo, pero cuando la revuelta de Mussolini con Hitler, qué sé yo, que mataron Mussolini, se dio vuelta a Italia contra Alemania y negaron todos nosotros, podemos parar a Alemania prisioneros. ¿Y cuánto tiempo? 2 años estuvo. ¿Y cómo salió de esa prisión? Salí gateando. Estuvo 3 veces en la prisión. La primera, si era un barco pasajero, que en tiempo de la guerra lo usaban para servicio de tropas, material, todas esas cosas, un barco pasajero. Bueno, en uno de esos andaba yo para andar en África, embarcarme en un submarino. Pero no llegamos. Cuando estaba en medio del Mediterráneo, me hundieron los ingleses. En el barco que estaba yo. Entre marineros, soldados, alemanes, de aviación, todo, quedaron todo en África, a llenar los puestos donde vacantes. Si eran 2.400. Y nos salvamos 123. ...123 de 2.400. En Alemania se estaba dentro de un campo de concentración. En la mañana venían alemanes, los alemanes decían, vos, fuera, comea. Y nos mandaban en campo de trabajo. He trabajado un par de meses en la fábrica de azúcar. Bueno, ahí estaba bien porque comía puro azúcar, nada más todo el día. Pero una oportunidad, se ha pasado hambre. He llegado para allá 37 kilos. A veces le cuento a ellos lo que es. A veces lo tomamos en coba, lo reímos. Hay que estar. ¿Y dónde estaban nosotros? Estaban los tres frentes de la guerra. De un lado venían los rusos, del otro lado Inglaterra, y del otro lado venían norteamericanos, los tres frentes. Cuando lo echaron los alemanes, creo que lo echaron a todos de Francia. Y en la mañana nosotros estábamos escondidos, va. Me habían condenado en un campo, ¿cómo voy a decir? En campo de la muerte, donde vieron otro crematorio que mataron todos los judíos, todo, a Buchenwald. E escapamos, bueno, todos los días escapaban y fusilaban todo. Yo con otros 10 italianos pudimos escapar, pero escapamos 2 nomás, no, 3. Entré el otro 7 para el camino, lo limpiaron. Y bueno, anduvimos como 20 días, caminar de noche nomás, comer raíces, repollo, lo que se llama las quintas, y de día escondido bajo el puente, bajo el tonal, hasta que estaba dentro de un galpón. Encontramos un galpón, nos metimos dentro, había
cosa, macchinaria dell'agricoltura. Il condito va con la paca e si sentiva il ruido delle mani, gli sparavano, perché già se venivano los rusos. Justo donde stavo yo vino il frente russo. E sentimo, nos asomamos a la ventana e vimos un tanque con la estrella roca grande. Entonces empezamos a gritar: los rusos, estamos libres. Fioravanti puede ser tu abuelo o el mío. A través de sus relatos podemos conocer parte de la historia. Sus cicatrices físicas y emocionales son evidentes y nos dejan ver cómo la guerra ha marcado a toda una generación.